Hello, good evening, my friends. Welcome to another English class. Wednesday, miércoles. Entonces, pues estamos acá a media semana, esperando se encuentren bastante bien. Hope you are really good. So, um, let's move to. Vamos a ver acá. Ya estamos casi por iniciar. So let's see, Ivania, welcome back. Good evening. Good evening, teacher. Thanks. How are you today? Or how are you tonight? Um, so good. So so okay, I hope you get better, pero que mejores. Okay, Ivania, nice. Here we have also Edwin. Yesterday you got flu. How are you tonight? Still with the flu? Good dinner, teacher. Better. Okay, better. Yes. Well, that's nice. Yes. I know it's uncomfortable. Less incommodo. Uncomfortable to be with yes. flu. Yeah. I understand. Thank you, Edwin. Here how have old. You. You're welcome. Here we have Ceci. Good evening. Hi. Good evening, teacher. Okay, how are you doing? Perfect. That's nice. I like to hear that. Melvin. Hi, how are you doing? Hi, teacher. Good evening. Good evening. How are you tonight? Everything okay? Excellent. Totally? Excellent. Okay. Yeah. That that that's wonderful. Thank you. Here we have also the others: Christy, Carrie, Xiomara, Janet, Jose. Good evening, everyone. Buenas noches a todos. Night of Do. Okay. Uh, we are on Wednesday. Thank you. Very nice. Um, let's see. Uh, this is the topic of tonight. Daily routines, uh, activities, practice. Ese es el tema de ahora. Okay, so we're going to talk about routines, something that we already studied, or at least we took a look, ya al menos le dimos una revisada, okay, some days before, algunos días atrás. Así que tenemos lo siguiente, ways to say yes, formas de decir sí, ¿verdad? Eh, la primera es muy eh, común, the first one is very, but very common, you can say of course, eh, como que la uno existe. Of course, cuando decimos eso es por supuesto, of course. Eh, tenemos la segunda, sure, seguro. Ok, ya la conocemos, ok, es como está bien, pero también podemos decir sí con eso, ¿verdad? Eh, la, well, here I have number four. Aquí viene un punto importante. Definitely significa definitivamente. Y absolutely significa absolutamente o, o claro que sí, por absoluto. Entonces, cuando ustedes vean una palabra que termine con la L y con la Y, esto va a tener, un es un sufijo. El sufijo son letras que van después de la palabra y lo cambian hasta cierto punto. Eh, Definit, absolutely, absolute podría ser un adjetivo, algo que es absoluto. O definitivo, pero cuando le ponemos la LI es definitivamente, absolutamente. Eh, si decimos, por ejemplo, correct, ok, let's listen to some of you. Eh, Edwin, if you listen correct, what comes to your mind? What do you think it is that is in Spanish? Correcto, that's true. O Um, correctamente, correctly. That's nice. Thank you, Edwin. Bingo. Así es. Correcto. Correctamente. Correctly. Eh, perfect. Perfecto. Perfectly. Perfectamente. So, that adjective becomes adverb. Ese adjetivo se convierte, se convierte en adverbio. Entonces, tenemos acá. Eh, que definitely la pronunciación, ¿verdad? La pronunciación se hace sin la letra E. Ojo con eso. No me van a decir definitely, teacher. Absolutely, teacher. No. Definitely. Absolutely. Escúchense. Definitely. Se escucha bastante bien. Absolutely. ¿Verdad? Entonces, son maneras para decir yes. Alguien le dice, do you want some coffee? ¿Quieres café? Of course. Do you want some tequila? ¿Quieres tequila? Ok. Uh, do you want some, sí, dice, yeah, Do you want some sandwich? Definitely. Do you have some pizza? Absolutely. ¿Verdad? Entonces, cuando alguien les ofrece algo o les está preguntando, sí podemos decir yes. But we have some other uh, options. Instead of yes, tenemos otras opciones en lugar de decir yes. Y eso que les acabo de explicar de la para hacer los adjetivos aplica para muchas, muchas, muchas palabras. ¿Verdad? Ok. Ah, un tip. Bien. Voy a me gustaría que notaran eso. La palabra actually, yo sé que nos hace sentido y se parece a las palabras que yo les había dicho que tienen similitud en inglés y en español, pero cuando decimos actually, realmente decimos realmente. Cuando decimos currently, nos referimos a algo actual, actualmente. Por ejemplo, alguien les está hablando acerca de, <coughs> de la contaminación. A person is talking about uh, pollution. You can say, actually, it is very difficult the standards of pollution we have in El Salvador. Entonces, estamos diciendo, realmente son bien difíciles los niveles de standard, bla, bla, bla. Pero cuando dicen currently, se refieren a actualmente. Currently, El Salvador is having a big problem with pollution. Entonces están diciendo actualmente El Salvador tiene un gran problema con la contaminación. Son palabras para que no las confundan, y eso de actually lo van a ver mucho en series y en películas. So actually, cuando alguien le dice sí es realmente, yo sé que confunde, pero eso significa. Okay, I'm going to check the attendance list, pero no la voy a revisar con esto la lista de asistencia. Esto solo era para conocimiento general. Voy a utilizar otra. Y tenemos dos frases que me gustaría, I'd like you to take notes, me gustaría que tomaran nota. Agree y don't agree. Cuando ustedes dicen agree, están diciendo que están de acuerdo. Están de acuerdo con algo, pero si ustedes dicen don't agree, se refieren a que no están de acuerdo con eso. También, en lugar de decir don't agree, pueden decir disagree, que es un desacuerdo. Pero igual, no, eh, ojo con esto, porque uno se confunde como dice estoy de acuerdo, I am agree. No es así. Aunque estoy, se dice am, um. ¿verdad? Son cosas un poco extrañas, ¿verdad? A menos que digan, I am in agreement, pero eso es un poquito más extenso. Mejor, I agree, I don't agree. Acuérdense, agree como pedigree, ¿verdad? Como la, la comida de los perritos. Pedigree, agree, I agree, I don't agree, Okay. So, good evening, Lizette. Nice to see you. Ok, so, ahora que tenemos esto, les voy a, voy a ir, este, ¿cómo se llama, llamándolos? I'm going to eh, say your names. Y aquí tenemos cinco <coughs> planteamientos o cinco ideas, five statements. Por ejemplo, número uno, homework should be banned. El, las tareas, perdón, o, o, o la tarea debería de ser eliminada. ¿Qué pensaremos? ¿I agree o don't agree? Tareas deberían de ser eliminadas. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Vamos al número dos. Number two, abortion should be legal in the country. El aborto debería ser legal en el país. Agree? Don't agree. Number three, plastic bags should be banned in the country. Las bolsas de plástico deberían de ser eliminadas del país. Agree? Or don't agree. Number four, euthanasia. Eutanasia, eh, ya saben que es la muerte inducida, ¿verdad? Cuando alguien tiene una enfermedad o alguien solicita, pues, ¿verdad? Que lo desconecten de alguna máquina. Eutanasia should be legal in the country. Si la eutanasia debería ser legal en nuestro país. El número five, death penalty should be legal. Eh, la pena de muerte debería ser legal. ¿Ok? Um, here we have five statements. Recuerden, la primera es con respecto a las tareas, la segunda es con respecto al aborto, la tercera es con eh, la bolsa de plástico, la cuatro sobre la eutanasia y la cinco, pena de muerte. Ok, so I'm going to call you one by one y le voy a decir number one, number two, number three. Entonces yo no le voy a leer toda la oración, sino que ustedes me dicen I agree, estoy de acuerdo, o I don't agree, no estoy de acuerdo. No nos vamos a escandalizar si alguien está de acuerdo con algo o no, ¿verdad? That's a personal opinion, una opinión personal que yo respeto mucho. Pero es parte de ponerle un poquito, pues, de aquí de sabor al inicio de la clase. Adilio Sosa, I guess it's not here, right? Creo que no está por acá, Adilio. So, uh, we go with Iris. Are you there, Iris? Hi, teacher. Hello, Iris, okay. Uh, you go with number one. Homework should be banned. Agree or don't agree? Uh, I don't agree. Okay, thank you. Ya voy a ver si hecho la tarea. Thank you, Iris. Ceci, hello there. Hi, teacher. Hello, Ceci. What about number two, abortion? Agree or don't agree? I agree. Okay, thank you. Uh, we go with Christy. Hello, Christy. Hello, good evening. Good evening. Abortion should be legal. Debería el aborto. Agree or don't agree? Uh, I'm, I'm sorry, plastic bags. Disagree. Eh, perdón. Ah, okay. estaba, estaba con los plastic bags. ¿Las bolsas de plástico deberían de ser eliminadas. Uh, agree or don't agree? I agree. Okay, good. Agree. Agree. Thank you. Uh, here we go with Edwin. Euthanasia, legal in the country? I disagree. Okay, thank you. Frank, are you there, Francisco? Okay, I guess no. So we go with Gabriela. Uh, number five, death penalty, legal? Agree or don't agree? Okay, Gabriela? I agree. Okay, thank you. Ivania. Ivania, number one. Hello, Ivania. No teacher. Homework I don't agree. Que responsables me salen ustedes. Wow. I'm so responsible. Thank you. Number two, Jackie. Hi Jackie. Good night. Oh, good evening, good evening. Okay. Abortion legal in the country? Agree <laughs> or don't agree. Ok, thank you. Perdón, quiero saber si no estoy equivocada. ¿Qué prohíban el uso de bolsas plásticas? ¿Estás con la dos? No. Número 2. Abortion. Ok, thank you. Ok, no problem. problema. Eh, José Ernesto. And number three, plastic bags, bolsas de plástico eliminadas. Agree or don't agree? I agree. Thank you. Okay, Kari. Um, hello. Hello. Good evening. Thank you. Euthanasia, legal. Agree or don't agree? I agree. Thank you. Uh, we go now with Paola. Paola, are you there? Hi. Good evening. Hello, uh, Paola. Number five, death penalty. Agree or don't agree? I agree. Thank you. Okay, May, good evening. Good evening. Okay, you go with number one, homework. Mm, I don't homework? agree. I don't oh. agree. Okay. Serán sinceras estas mujeres? I don't know. Okay, Melvin, good evening. Abortion, you go with abortion. Agree or disagree. agree. Good evening. I Hi. disagree. Thank you, Miguel. Eh, hello, Miguel. Hi, teacher. Okay, you go with number three, plastic bags. Agree or disagree. agree. estaba pasando una la moto. Okay. ¿Cómo dices? Hola. ¿Cómo dices, La número tres, Three. Uh, I don't. Okay. Uh, the practical order. Right? Mm -hmm. uh, I agree. Okay, Walter. Mr no Walter. Xiomara, good evening. Good evening, teacher. Okay, Xiomara. Uh, what do you think, number four? Euthanasia. Euthanasia legal? Agree or don't agree? I don't agree. Thank you, Janet. Good evening. Hello, number five for you. I agree. Thank you. Uh, Yesenia. Hello, Yesenia. Hello, good evening. Good evening. Okay. Uh, hello, uh, number one? Agree or don't agree? Homework. Eliminar uh, la tarea. I don't agree. Ah, porque eres teacher, por eso. Thank you. En Bea. Hello, Bea, number two, abortion. Creo que se me fue, Bea. Ok, no problem. Ah, sí, Bea está de oriente. Ok. Eh, si se dan cuenta, está bastante práctico el agree or don't agree por el hecho de que ustedes dicen si están de acuerdo o no están de acuerdo. Eh, y eso es especialmente para la cuestión de dar su opinión Specifically when you have a conversation or you have a debate or discussion cuando tiene una discusión un debate y todo eso, okay, we continue with this. Vamos a ver acá. Uh, you remember this, right? Here we have adjectives physical appearance tenemos adjetivos de apariencia física young joven old es mayor o viejito viejita slim delgado thin es Flaco. chubby es rellenito. Strong, fuerte. Weak es eh, débil. Bold es calvo. Este es importante. Tall. Tall significa alto y short significa bajito. ¿Verdad? Una persona bajita. Cute significa lindo, ¿verdad? Pretty es bonita. Pretty se utiliza. Cute se puede decir también para mujer, pero normalmente para hombre. Pero pretty es. Para mujer, como la canción Pretty Woman, okay. eh, Tenemos también ugly, que significa feo. Eso se sí aplica para hombre y mujer. Eh, brown skin, ¿verdad? Que es piel morena. Y white skin, que es piel blanca. Ok, these are personality adjectives, ¿verdad? Podemos decir he is young, she is tall, eh, he is chubby, she is pretty. Y de esa manera estamos describiendo, ¿verdad? No hay problema con eso. También tenemos esto. Personality adjectives. Ya lo habíamos visto anteriormente, ¿verdad? En este caso tenemos algunos como shy, talkative, lazy, eh, aggressive, silly. Esos son más que todo con el tema de personalidad y algo que no siempre se... se se logra ver a simple vista. ¿Ok? Vamos a describir personas. Por eso es importante tener en cuenta algunos de esos que les llamen la atención. Pero creo que los que más vamos a utilizar son estos. Y vamos con estos. Here. Les voy a dar un... Quiero ver si lo tengo acá. Aquí está. Vaya. ¿Se recuerdan que les había que empezamos a hablar de las terceras personas ayer, verdad? ¿Verdad? Ok. Vamos a preguntar a Iván. No, Iván ya no estuvo con nosotros. Vamos a preguntarle a Gabriela. ¿Cuáles son las terceras personas? Gabriela, Do you remember? Son tres palabras. She, it. Ok. He, she, it. ¿Verdad? Son las tres. En las terceras personas. Ahora, los verbos con las terceras personas normalmente se le va a agregar ese. Hay una excepción con un verbo. El verbo es tener. Ojo con este verbo. Have significa tener. Si yo digo I have, es yo tengo. Por ejemplo, I have a bike. Tengo una bicicleta. Puedo decir you have. We have, they have, pero para las terceras personas que siempre nos dan problema, vamos a utilizar has. Y en este momento esta es la palabra que vamos a utilizar, ¿ok? Has, has, que significa tener. Si decimos Melvin has, José has, Karina has, he has, she has, ¿ok? ¿Y para qué vamos a utilizar esto? ¿Mm? Ya les explico. Aquí tenemos los diferentes tipos de cabello. Si quiero decir que alguien tiene un eh, tipo de cabello, podría ser Karina. Karina has, por ejemplo, black hair. Escuchen bien: esta palabra. Y esta se pronuncian igual. Hair. Teacher, eso confunde. Yo lo sé. Confunde. Igual que el amor. Pero hair significa su de ella y hair significa cabello. ¿Ok? Entonces, si digo Karina has black hair, estamos diciendo que Karina tiene cabello negro. Pero también en lugar de black podemos decir blonde, blondie, brown, fair, Ginger, gray, bold, long, short, straight, wavy, curly o fringe. ¿Ok? Entonces, eh, estos están bastante prácticos por... Ok, Jackie, excelente. Black es negro, blondie es rubio, brown es café, fair es, este, digamos... Blanco, como blanco, como plateado casi, pero más que todo blanco, porque tenemos blondie que es amarillo, ginger, que es color como el de Jackie quizás, porque eh, el tuyo será como café, Jackie, o será pues como ginger tal vez. El colorizo, pelirrojo. Sí. ¿Perdón? Es pelirrojo, ¿Es pelirrojo. El tengo una, tengo una consulta, dicen. Uh -huh. Dime. Tengo una consulta. Eh, en caso que el verbo, eh, que la siguiente palabra, eh, porque por her no podemos decir her de, después, vea. Si eh, la siguiente palabra no se pronunciara igual, podemos ocupar her o tiene que ser has, igual. Ok. Eh, ¿Tú te, te refieres a si estas dos palabras están juntas? No. que sí si se utiliza así porque es, eh, se pronuncia igual. Sí. O, sí. Y digamos, si por no fuera her, sí se puede ocupar her y no haque. Sí, sí. Ejemplo, estamos hablando de May. Bla, bla, bla. Estamos hablando de May. Un montón de cosas buenas. Y de repente hablamos. Ah, pero es que su cabello. Su cabello. Her hair, hair is long. Su cabello es largo. Se escucha raro. Oigan, hair, hair is long. Es como que se está repitiendo la palabra, pero está diciendo su cabello es largo. Pero sí se entiende después de, porque uno ya, ya capta que no está diciendo su, su. Es largo. O tampoco está diciendo cabello, cabello. Es largo. ¿Ok? Así que sí se puede. Pero si no, poder decir, ah, estamos hablando de May y de repente, ah, May has. Eh, por ejemplo, long hair. ¿Ok? Y lo podrías decir así, para no complicarte. ¿Ok? Así que en, en tu caso, Jackie sería ginger, ¿verdad? Que es como rojizo, como pelirrojo, algo así, ¿verdad? Una de esas tonalidades, que hay muchas. ¿Ok? So, gray es eh, ya, ya, ya grisito, ya canoso. ¿Verdad? Bold es, es calvo, long es largo, se parece a Steve Aoki. Es... Short es corto, straight es liso, straight, straight. Wavy eh, significa ondulado. La palabra wave significa olas del mar, por eso wavy, ¿verdad? Luego tenemos curly como uno de los tres chiflados, ¿verdad? Pero y casualmente creo que curly era calvo, creo. Pero igual, eh, curly significa colocho y fringe es con flequillo. Quiero ver quién de ustedes usa flequillo. Creo que no, nadie. No, nadie, creo. Ok. So, let's try to describe. Vamos a describir a alguno de sus compañeros o compañeras. Diciendo, tal persona tiene un cabello. Puede, si si considera un poco complicado, digan el color. O también pueden combinar el color y la forma del cabello. Ok. Así que vamos a comenzar en este caso con Ceci. Descríbeme a alguien okay cristi a ver si nos puedes activar la cámara porque no te vemos iris tampoco porque así no nos damos vemos el cabello que tienen el hermoso cabello que tienen okay ceci puedes seleccionar a alguien Miguel has black hair black hair hair, 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 hair. perdón hair thank you Ok, eh, vamos a ver, Melvin, selecciona a alguien. Select one person. Ahí está, se nos estaba escondiendo. Karina eh, has long hair. OK, Karina has long hair. De verdad, Karina. Ok. Será, vamos ahora con Janet. Miren, Janet, hasta se soltó el cabello. Esa es la actitud, Janet. Esa es la actitud ganadora. I like it, I like it. Um, Karina has curly curly hair. Curly, sí, pero lo tiene amarrado. A ver si. Yo creo que eso se lo, lo, se lo vamos a soltar ahí. Curly hair. Ok, thank you. Vamos ahora a ver si. Pau, ¿me puede escribir alguien? Eso, Karina, esa es la actitud. La actitud de una teacher empoderada. Perfect. Ok, Pau. Um, José has um, short, short hair. Vaya, hasta se acercó José para que lo vean así. Thank you, José. Esa es la actitud. No, sé si aquí solo modelos tendría. Vamos a ver Iris. Select one person. Um, Karina. Otra vez Karina, que tiene con el cabello Karina, pobrecita. <laughs> ok. Karina. Um, um, hater. Has. Is, has, okay. Ajá. Karina has. Has. long Has. Has. long, long hair, okay. eh, Edwin, long. Your turn. Okay um uh, Janet has long hair. Thank you. Yes, that's it. Jessie. Vamos a ver, Jessie. Um the teacher me. <laughs> <laughs> yes. The, me the teacher sure, sure. and the teacher has tiene has short hair blonde hair okay thank you okay nice Blondie. okay thank you Jessie. yes y tenemos otros colores por ejemplo Jackie has ginger hair right eh, Iris has could it be like reddish como rojizo será o qué color qué colores no las mujeres tienen variedad con sus tonos de cabello okay Sí, teacher, es rojo. Rojo, pasión. okay. thank you. Very nice. Tenemos este. Yes. Vamos a ver. Ivania tiene straight hair, si no me equivoco. Cabello liso. Straight hair. Yes. Se me hace que May tienes wavy hair. Cabello ondulado. ¿Será así, May? ¿O tienes curly o colocho? Curly, colocho. Curly es colocho. Mm -hmm, okay. mm -hmm. Pero te lo alisas. ¿Ya ven? ¿Tienen problemas? No. Ajá. No. ¿Te lo alisas? ¿No tienes conflicto con tu cabello? okay, no. Ok. No, ningún. Thank you. Ok, me parece. So, here we have different types of hair. Obviamente tenemos otro, o sea, una gran gama de, de, de descripciones, pero estas son como las generales. Y el fringe es el flequillo que nadie se deja acá. Después le voy a decir a... A Jackie, que me dé un par de estilos, a ver cuál me queda a mí. Ok, Jackie, me vas a asesorar, please, please, please. Ok. Aquí tenemos, here we have some people. Uh, Luciana, Matías, Natalia, Santiago, Michael, Michael, eh, Michael, Michael y Michael. Bien raro esto. Oh, o Maiko, Maiko y Michael. Ignacio, Nacho, Enfrida. We're going to describe these people. Vamos a describir a todos ellos utilizando estos. Esto creo que en algunos se logra A ver. O puede ser uno de esos. Ustedes eligen. Ok. Eh, Recordemos estos. Yep. Tal vez nos pueden ayudar con alguna captura para que podamos uh, tener siempre en cuenta eso, porque son bastantes personas y considero que es un poquito complicado el poder. Um, Vamos a ver, tenemos este. Y es que lo tenemos bastante claro, ¿ok? Bien, eh, me dicen ustedes. Volunteers, vamos a ver voluntarios, a ver a quién podemos describir acá. Pueden decir una o dos descripciones, no es necesario que digan bastantes, ¿verdad? Depends on you. Let's see some volunteers. Aquí tenemos a Edwin. Okay, Edwin. Uh, tell me, what person? Uh, like my daughter. Uh, her name Natalia. Okay, Natalia. My, my daughter Natalia. Yes. She okay. is very young. Yes. She, she, she's very young. Uh, her hair is um, blondie. Okay, good. Mm -hmm. And okay. and she is thin. Yes, and she's thin. Escucharon como dijo Edwin. Her hair is blondie. Su cabello es rubio. Thank you, Edwin. Very nice. Let's listen to Ivania and then Ceci. Michael eh uh -huh. their... Ay, one moment. Okay, no problem. Michael, la chica, ¿verdad? No Michael, ¿verdad? La chica. Okay. My, Michael Brown skin. Okay, is brown skin, and, es cierto? En Short hair. And short hair. Thank you. Yes, that's true. Ceci and then it is. Okay, Ceci, no te escuchamos. Fíjate, aunque tienes activado el audio. Mm -hmm. Creo que no. No, no te escuchamos. Oh, no creo que solo sea yo. Ahora, ahora sí, ahora sí. Sí, dime. Luciana has long hair. Luciana has long hair, yes. Ok, very good. Uh, Iris, and then we go with Janet. Ok, Iris, you go. Ignacio. Mm -hmm. He. He's um, very out. Not very tall. it's alto, yes. tall. okay. tall. Mm -hmm. eh, Jeanette, janet, what about you? michael. okay. michael has short black hair. yes. short black hair. Eh, buena combinación. thank you. okay, what about jackie? Nuestra especialista. in okay. tell me. michael has here. It's black and straight. And straight. Sí, es liso. Super liso. Straight hair. Yes, that's it. She's tall and slim. Okay, tall and slim. Thank you. Okay, what about if we listen, Cari? La chica del cabello. Okay, Cari. us. Matías, Santiago, Frida. Mm, Matías. Mm -hmm. Has brown hair. Mm -hmm. Oh, ginger, I don't know. Oh, okay, from... could it be ginger? Mm -hmm. Ok. Thank you. Ok, good. Ahora, con, las, eh, con los adjetivos de personalidad, ¿quién consideran? Ustedes me dicen, who who is shy? ¿A quién le ven como callado o callado? Luciana. Luciana, ¿verdad? Yes, Luciana. Ok, good example. Vamos a ver a quién consideran. Who do you think is outgoing? Outgoing es como extrovertido. Ok. Who could it be? Luciana. Ignacio. Ignacio. Ok, Ignacio. Nacho is ok. Very nice. Natalia. Y... Natalia. Ok, vamos a ver aquí a Natalia. Sí, se ve bien segura. Right? Ignacio, yes. Jackie dice Frida. Yes. Miren a Frida se ve la más disparada de todas. Muy hiperactiva. ¿ok? So sometimes it is difficult to it's difficult to identify. Es difícil a veces identificar ciertas características, personalidades, porque son así. Okay. We go with this. Describe your weekend routine. Vamos con la primera speaking activity. Y recuerden que aquí pues. Vamos a ver qué me dicen ustedes. ¿Qué hacen? ¿Ok? ¿Qué hacen? Eh, volunteers. Eh, pueden decir on Saturday, I, bla, bla, then on Sunday. Si tienen una respuesta corta, no hay, re no hay problema, ¿verdad? Pero pueden utilizar then, que significa luego, y, ¿verdad? After, después, and finally, ¿verdad? Eso con, para ir adornando la descripción para que sea como un poquito más. Eh, integral. Bien, vamos con Iris and then we go with Melvin, okay? Iris. You go. Okay. Um, Monday. Okay. Hi Hiro my here. Okay. After high white clothes. Mm -hmm. Um Tuesday. din din Wednesday. Hi, only high on workflow. Then Tuesday I watch TV holiday. Okay. On Friday I will shopping in the supermarket. And finally Saturday and Sunday I study I study English. Okay, thank you. Very nice, very complete week. Okay, uh, Melby. And then we go with Ivania. Okay, Melvin. On Sunday, I watch TV, then I have a lunch, and finally I go to bed. Yeah, very nice. Okay. Very simple and relaxing day, Dia Relajante. Good. Ivania and Edwin. Okay. On Saturday, I take care of my sister until noon then then I clean house after I cook and finally I sleep a little because I work at night the same as on Sunday. Very good explanation Ivania thank you for explication and we go now with Edwin and then Janet Okay, I start my weekend on Saturday with a meeting with my executives and advisor. After I read a lot of emails about my week, and then I reply the emails. Finally, I return to my house. On Sunday, I get up at 8 a.m. Sometimes go to church with my family or visit my parents all day. Sometimes go to the park or mall. Finally, prepare my next week. Uh Only, <laughs> yeah, very nice, good explanation, very detailed, bien Thank you, Edwin. Good for you. And we go with Janet and then Carrie. I I don't work Saturday. Good. So I clean, clean and order my house. On Sunday, I we can play. Day I go to the beach. Yeah, very nice. Good for you because you don't work on Saturday. Sometimes when I eh, so you have more time. Tiene un poquito más de tiempo, more time. But when you clean house, cuando limpias la casa, el tiempo se va rápido. Okay. Thank you, Janet, Carrie, eh, la chica del cabello. Please tell us about your weekend routine. We, on Saturday, I get up at ten o'clock. Then I watch a movie. On Sunday, I breakfast with my family. After I go out somewhere. And finally, I go to bed. Nice. Saturday, 10 a.m. Okay, yes. a la 10. Qué bárbara, Okay. Yo ya perdí esa es capacidad. Para recuperar fuerza. <laughs> I know. I know. Thank you. Okay. Perfect. Uh, we continue later with this. Thank you for all your descriptions of your weekend routine. Gracias por las descripciones de su fin de semana, los días que, que tienen libre, días que hacen otras cosas. Remember that uh, we have to take advantage of the time. Te debemos de aprovechar el tiempo. Okay. Now, here we have hobbies or free time activities. Aquí tenemos los pasatiempos o las actividades eh, ¿sí? de tiempo libre. Hobbies, no hobbits. Hobbits son de Señor de los Anillos, Lord of the Rings. Estos son hobbies. O pueden decir free time activities. Pero como es muy largo, free time activities, es mejor, it's better to say hobbies. So, and here we have watch TV, go to the movies. Ojo con esto, cuando decimos go to the movies, es ir al cine. ¿Ok? Watch TV, go to the movies, también pueden decir go to the cinema, play video games, listen to music, que creo que es algo que nosotros hacemos, no solo el fin de semana o solo, every time we can, todo, cualquier momento que podemos, read, leer, surf the internet, es cuando ustedes navegan, ¿verdad? En internet, play an instrument, muy importante, go shopping, va a ir de compras, algo que nos endeuda. Ojo con eso. Play sport or do sport. Spend time with family. Cuando decimos, aquí voy a, voy a tener para explicar esto. Okay. Cuando decimos spend money, nos referimos a gastar el dinero. Por ejemplo, we spend money on junkie food or fast food. Gastamos el dinero en comida rápida. Okay. So, we spend money on that. Pero cuando dicen spend time, no significa gastar el tiempo. Significa pasar el tiempo. Ejemplo, I spend time with my pets. Paso el tiempo con mis mascotas. I spend time with my friends. I spend time with my family. okay. So it means that you take advantage of the time, aprovechan el tiempo. Pero cuando dicen spend money, es gastar dinero en específico. ¿Ok? Así que eh, también tenemos eso. Spend time with the family, es pasar el tiempo con la familia. Luego aparece go out with friends, salir con amigos. Go out with friends, something very important. Y aquí tenemos la última, study. Que es algo que ustedes hacen, como les encantan las tareas que dicen que no están, no las quieren eliminar. okay so, you study. Ok, we're going to use some of them. Vamos a utilizar, elijan unas tres de, la, de estas que a ustedes les llama la atención, algunos que ustedes consideren. Recuerden, listen, no, listen, listen to music, listen to music. La T es silenciosa. Reads of the internet, play sport, go shopping. Hay algo que también se hace y es vitrinear. Cuando ustedes van a window shopping is when you check the prices. Revisan el precio de las cosas. And then you buy. Y después compran ese día u otro día. Entonces, window shopping es cuando ustedes van a vitrinear a, a, to the mall, centro comercial o lo que sea. ¿Ok? Importante como salvadoreño. Estrategia. De compras financieras, window shopping. Ok, now that you selected three or four of these free time activities, we're going to use them. Las vamos a utilizar, ok? Ya que eligieron algunas. Si, usted, si hay otras que no están acá y ustedes se, se, se identifican, pueden utilizarlas, ok? Recuerden que son actividades de tiempo libre. No son las que normalmente hacen durante lunes a viernes porque no siempre podemos ten, disponer de más tiempo, ok? We're going to have a conversation. Vamos a tener una conversación acerca de hobbies. Y déjenme ver. Tenemos acá. Este formato ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Y comienza igual. Hi, dicen el nombre. Hello, dicen el nombre de su compañero. Luego, How is it going? Se dan cuenta que yo siempre utilizo How is it going? más que How are you? ¿verdad? tienen que acostumbrarse a otro tipo de, de preguntas para decir cómo estás how is it going ustedes pueden decir perfect terrific ya lo conocen luego tenemos this is a busy week right algo que vimos si se dan cuenta esto tiene una gran similitud a la conversación de ayer de hecho es la misma hasta acá es la misma pero después cambia entonces acá tenemos esto que dice acá This is a busy week. Ah, recuerden, busy, como decía Xiomara que le costaba, ¿verdad? Porque decía busy, pero es busy. This is a busy week, right? Y aquí tenemos esta palabra que yo ya la expliqué. Iris, ¿te recuerdas cómo se pronuncia esto? A ver si es cierto, Iris. Definitely. Yeah. Definitely. Y luego tenemos esto que es tell me. What do you do in your free time? La pregunta de ayer era diferente. Era, what do you usually do? ¿Verdad? Pero aquí es más fácil. What do you do in your free time? Dime qué haces en tu tiempo libre. Well, bueno, y aquí van a mencionar las tres actividades que ustedes ya habían seleccionado en la imagen anterior. Puede ser, I play an instrument, I listen to music, I spend time with my family. Y luego, And what about you? And what about you? Y le pregunta, ¿y qué hay sobre ti? Uh, let me tell you that. Déjame decirte que. Déjame decirte que. Let me tell you that. Déjame decirte que yo... I play video games. Y así el, otra, el otro compañero compañera menciona sus tres actividades. And that's it. Y eso es todo. Aquí viene... Una palabra muy importante. Nice. You have interesting hobbies. Les estoy poniendo esas palabras porque son importantes. Miren, no es interesting. Esta es. No se pronuncia. Interesting. Miren, interesting. Tres sílabas. Interesting. No me digan interesting, porque esos son cuatro. Tres. Interesting. Ya vieron que la primera e no se pronuncia. Interesting. Le dice, qué bien, tú tienes eh, hobbies interesantes. Sí, le dice, pero noté que no tengo tu número telefónico. You too, tú también. But I notice I don't have your phone number. You too, como el grupo You Too de Cantabono. ¿no? You too. But I notice. You, I don't have your phone number. That's right. Es correcto. Y aquí ustedes van a decir su número telefónico. Puede ser real o inventado. ¿Ok? Lo pueden decir eh, de par en par o si quieren uno por uno para que sea más práctico. Luego tenemos en yours y el tuyo y le dice. Y aquí termina con esto. Ok. Now we can be in touch. Ok. Ahora podemos estar en contacto. You can bet on that puedes apostarlo now ok now como naomi now we can be in touch ahora podemos estar en contacto you can bet on that ok um, maybe we can have a screenshots Déjeme ver acá a ver si tenemos un buen samaritano samaritana por acá qué me puedo con screenshot y... vamos a ver pero ahí no sale la última mm, queja Ok. Mm. Uh, déjeme ver déjeme ver y si le doble y si le da doble clic donde dice inicio para que se esconda esa, esa cosa ahora Hoy oh, sí se ve. Ok, thank you. Gracias yeah, por comentarme. Gracias. Ok, we're going to have this. Vamos a tener entonces eh, una práctica. Sugiero que en este momento le den una revisada a la, a la conversación para que, pues, thank you, Jess, para que. Eh, nice. Para que puedan tener, digamos, una, ya se anticipen, ¿ok? Para que puedan anticiparse. Recuerden, hay palabras que son un poquito complicaditas, así que, este, pásenlas practicando. Okay, so.